¿Sabes qué se celebra el Jueves Santo y si es día de ayuno y abstinencia? El Jueves Santo, la Iglesia recuerda el día en que Cristo, sabiendo que sería traicionado esa misma noche, reunió a sus apóstoles en el cenáculo para celebrar la última cena. Durante la cena tomó el papel del sirviente, que según la costumbre judía debía lavar los pies a los invitados. Así les enseñó el valor del servicio. Luego tomó pan y vino en sus manos y dando gracias los pasó a sus discípulos, anunciando que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada en la cruz. Y en ese momento les anunció que a partir de entonces, cada vez que comieran del pan y del vino consagrados, estarían recibiendo su cuerpo y su sangre en alimento. Así instituyó la Santa Misa. También en el cenáculo, oró por sus apóstoles y los ordenó como sacerdotes, pidiéndoles que celebraran siempre eso en memoria suya. Y antes de terminar la cena, les anunció que sería traicionado por uno de ellos y que Pedro lo negaría tres veces antes de que cantara el gallo. Después, salió con sus discípulos al Monte de los Olivos y allí hizo oración en el huerto de Getsemaní, pidiéndole a Dios que, si era posible, lo salvara de padecer, pero que si era necesario sufrir para salvar a la humanidad, que se hiciera su voluntad. Allí, en medio de las sombras, llegó el traidor que con un beso lo entregó a sus enemigos. Aquella noche, Jesús fue llevado a la casa de Anás y luego a la del sumo sacerdote Caifás, donde fue encarcelado y golpeado por los guardias y juzgado por el Sanedrín. Su decisión fue entregar a Cristo ante Pilato para que éste lo condenara a muerte. Eso harían al amanecer del viernes. Para recordar esto, la Iglesia celebra por la tarde la misa en la que se recuerda la institución de la Eucaristía. En ella, el sacerdote lava los pies de 12 personas, renovando su compromiso de servir a la comunidad. Después de la comunión, se hace una procesión con el Santísimo Sacramento y se deja en el llamado monumento para que los fieles visiten 7 iglesias y veneren la Eucaristía recordando el caminar de Cristo desde el cenáculo hasta el Calvario. En las iglesias se suele repartir pan bendito para que quienes por alguna razón no pudieron comulgar recuerden que el Jueves Santo Cristo se quedó para siempre en el pan de la Eucaristía. La manzanilla y las hierbas aromáticas se utilizan desde antiguo para eliminar los malos olores y refrescar a los peregrinos en su caminar. Además, son signo de la salvación que nos trajo Cristo. En muchos lugares, por la mañana, el obispo bendice los santos óleos que se utilizarán en los sacramentos durante todo el año. El Jueves Santo es el día del sacerdote y es día de fiesta. No hay ayuno ni abstinencia. Así que puedes felicitar a tu sacerdote.